No, we have a private session. Today's Wednesday, February the 10th. Hello. Hola, hello. Aquí con un montón de dudas, digamos, dudas. Con un montón de inseguridades más que dudas. And we only speak English. No. Just bueno. English. Ay, okay. Son mentiras, mi Gloria. Qué barbaridad, me engañó. No, hubiera continuado, fíjese, porque estaba a punto de soltarme en mi inglés. Me llegó. Sí. Y ese es mi problema, o sea, coordinar la frase que tengo que decir. Uh-huh. Entonces, sé que eso significa, por decirle algo, puerta, y esto significa llave, por decirle algo. Pero entonces, como hacer la frase es lo que a mí me cuesta. Entonces, yo le puedo entender lo que usted me dice, pero, uh-huh, pero formularme yo la pregunta o decir la frase en inglés, uh-huh, ahí es donde me cuesta. Y eso es debido al uso de las preposiciones, conectores, uh-huh, para estructurar, y es lógico, es normal. A ver, pero sí, es necesario hacer el ejercicio, ¿sabes qué? Déjame un segundo, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir la pantalla. Ok. Sí, ok, so veamos. ¿Cómo yo corrijo esto? Pues en primer lugar, seguir lo que se ha dicho, ¿no? De la dieta. Tal cual. ¿Por qué? Porque tengo que agarrar estructura y hallarle lógica a las cosas. Relacionar para el cerebro es un proceso fácil. Desde pequeños lo hacemos, por eso la tarea tiene mucho sentido. Si yo le digo tomar, ¿qué palabra se le viene a la mente? Es drink. No, ¿qué palabra se le viene a la mente? Ah, tomar. Español, ok, hablamos agua. De tomar. Agua. Ok. Agua. Se me viene la palabra agua a la cabeza. Ok, good. Ahora, yo sé que según lo que hemos visto, lo primero para hacer una oración es el sujeto, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que veíamos ahora, ¿no? La estructura, ay, luego viene el verbo, drink, ok. El complemento. ¿Será que solo agrego water para el complemento? Porque, ¿Qué es el agua? Solo es una palabra, ¿no? Solo es una palabra. Ajá. Uh-huh. Pero se le puede poner. No sé. ¿Se le podrá poner algo más? Veamos. Entonces yo me vuelvo más curioso y me voy. Esto es lo que yo hacía, ¿eh?
Oye, bueno, lo que yo hacía con mi diccionario, que no tenía internet en los 90s, y lo pego acá ahora que ya tengo esta increíble herramienta. ¿Será eso lo que yo quería decir? ¿Bebo agua? ¿Yo tomo agua? Ok, bebo agua. Okay, Ok. sí. Pero yo quiero agregarle algo más. ¿Cómo digo? Yo bebo Un mucha poco de agua. un poco de O agua. poca agua. Ok. No, ya topé. No, quiero ver. ¿Cómo se dice poco? Voy a cortar esto. Y voy a poner poca agua. Le voy a dar un poco más de información al traductor. Ok. Ah, pero estoy en inglés. Ok. Little water. Ajá. Littl. Ah, ok. Voy otra vez al inglés. Ojo, es importante escribir en inglés mejor. So decía, I drink little water. Bebo poca agua. Ok. Veamos. I drink a little water. Ah, así se dice. Ok. I drink a little water. Y ahí estás. Ok, ya agregué un quantifier. Este little. Yo podría investigar cómo se dice mucho, much, con Much. incontables. ¿Sí? I drink much water. Y como digo todos los días, eso ya se lo puede. Every day. Every day. I drink much water every day. ¿Ya? And so on. Entonces es una idea, ¿no? Cómo voy agarrando vocabulario. La mejor manera de agarrar vocabulario es en contexto. Y eso sí, ya no lo puedo mostrar aquí porque no. Voy a dejar de compartir, perdón. Les he dejado algunos y yo sé que a usted le va a servir mucho también. Un index, un, ¿cómo se dice esto en español? Un índice de audios. ¿Ok? Ahí está la dirección. Y está en computadora o en su celular. En el celular. En el celular, ok. Bueno, mándeme un mensaje directo después de la sesión para yo enviarle directamente a usted y no a la clase en general eso. Pues ahí hay un índice de audios. ¿Qué hago con esos audios? Pues yo indiscriminadamente agarro uno, le doy clic otra vez y ya me va a salir un texto de una conversación entre dos personas. Arriba me va a salir el play, el botón de play. Ya hasta puedo descargar ese audio y tiene tres puntitos y usted le puede dar los puntitos y descargarlo. Paso uno, escribo o imprimo esa oración. Paso dos, mañana empiezo a escuchar, solo escuchar y a leer con la vista. Poner mucha atención a entrenar el oído y la vista a leer las palabras como debe de ser. Porque el problema principal ahorita en cuanto a la habla es que el cerebro quiere leer las letras en español. Ya se acostumbró. ¿Sí o no? Sí, y me falta el final, como se dice, digamos que empiezo la palabra, pero no la finalizo. Entonces, El ahí sonido está mi error, final. el sonido final. El sonido final de las palabras. Sí, pero de nuevo, es práctica. ¿De qué me va a servir esto de estar escuchando y leyendo 2 días y el tercer día empezar a leer? No a, bueno, en ese caso es una lectura, ¿no? Igual, a leer, es una conversación. El cuarto día, quinto día, empiezo a entonar igual que los que hablan, porque por eso me gusta esa página. Son bastantes, son como 500 audios. Y indiscriminadamente, uno nada más. Toda la semana. Ese ha sido como mi problema, porque yo digamos que aprendí a leerlo, pero leía en inglés, mis libros me los compraban en inglés y yo los leía, pero hablarlo nunca, nunca, o sea, no he podido así. Oh, bueno, y si le va, eso le va a ayudar muchísimo. No he podido. ¿Cómo lo va a hacer? Eso sí, le pido, esté en un lugar tranquilo donde no esté Patricia por ahí, ¿sí? Y entonces usted pueda Sí. escuchar sin sonidos alrededor, darle play, escuchar, 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 ¿ok? Porque uno tiene que ambientar el oído, eso es todo, ¿ok? Ahorita le voy a enviar ese link para que pueda practicar y ya va a ver. Yo le escribo ese Sí. para que tenga mi número aquí. Quiero ver qué otra cosa sería. Empecemos con eso, una cosa a la vez, una lectura a la semana, ya va a ver. Rápido le va a llegar a eso. Y eso sí, regla número uno,
no traducir. No traducir hasta el Estoy último día. con la música ahorita, que escucho una canción diaria y la vuelvo a escuchar, y la vuelvo a No, escuchar. a la semana, imprima la Ah, letra. ¿Qué canción está escuchando? Vamos a decir Bad Bunny, por favor. no. Ese una de Génesis se llama aquí. O Génesis. sea, Ajá. ¿Cuál? ay, no recuerdo cómo se llama. No voy a decir I don't dance. I can't dance. No será. No. Sí, es Génesis, sí. Sí, Génesis, I pero no me can acuerdo dance. la canción. Ah, I todas se las puede ser. sí, hombre, es mi música. ¿Qué le pasa? Phil Collins, ajá. Buenísimo, buenísimo. Ok. Buenísimo. Ok. Agarre una. No la suelte hasta que se la prenda. Ok. Okay. Frank Sinatra. Buenísimo. Perfecta es. Adel, o sea, Adele. me gusta cómo pronuncia, porque En las va canciones. como por ajá, que en las canciones. Cuando En le las hacen canciones. entrevistas, ni yo doy a No, veces. no dice nada, o sea, se Ajá, enreda, muy, pero demasiado británico. para cantar ella es bien pausada, entonces canta muy Bien bien. articulado, exacto. Ok, bien. ¿Alguna otra preguntita, Muchas Gloria? gracias. No, solamente muchas gracias. A la Ya le orden. escribo para que me envíe el link, por Sí, favor. ahorita se puede. Good. Ok. Muchas gracias. Good night. Buenas noches. Ok, ya, Patito. Oh my God, Patricia.
No habla, señor. Y yo escribiéndole a su hermana en el WhatsApp, enviándole la información. Ok, hello. El micrófono. Hoy sí. Hoy sí le escucho. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Okay. Bueno, ¿qué puedo decirle? Yo, digamos que yo voy bien. El problema mío es que cuando ya me toca hacer las oraciones, ahí es a donde yo me confundo. Ese es por un lado. Y por otro, la pregunta que sí siempre he tenido es, no sé, ¿es correcto decir en ese caso, vaya, el das y en negativo, does not, o siempre tiene, o siempre es does, doesn't, así, o lo puedo alargar, does not o doesn't, o tiene que ser, ya me entiendo? O uno o el otro. Ajá. Esa es la respuesta. O ocupo uno o ocupo el otro. Ambas formas se pueden. Pero es correcto que, Si es ajá. correcto o es incorrecto, yo más diría es común o no común. En el inglés escrito es más apropiado no contractuar, no usar contracciones. Pero en el inglés hablado es como regla de oro ocupar contracciones. Inglés americano. ¿Okay? Todos los americanos contractúan todo lo que dicen con tal de ahorrarse palabras al hablar. ¿Ya? Y por eso es que a veces cuesta entenderles, por eso es que a Sí. veces uno se pierde cuando escucha a un americano hablar. Es que ahí es a donde yo me frustro, porque yo escribo de una forma y cuando ya están corrigiendo es algo muy distinto y ahí es a donde, ay, ya pues no, y entonces yo vengo y tiro la toalla, literalmente, No, pero ¿verdad? yo He nunca le voy a intentado corregir tanto. eso. Si yo veo que usted me está diciendo algo No, sin no. contracción, yo la voy a dejar. Después voy a aclarar de manera general y si no lo he notado, así lo hago. Porque está bien mientras que usted respete esa estructura. Tampoco que me vaya a decir, she doesn't, que suele ocurrir. Sí, ahí sí, wait. O digo doesn't o digo Okay. does No, not. vaya, pero dos, no. Ajá, vaya, está bien, vaya, hoy sí ya, entonces tengo que o sea, ¿Contractar? hacerlo, digamos que cortito. Sí, Ajá, contractar. contractar, ese es lo correcto, digamos, lo correcto, vaya. La otra cosa es que donde yo me trabo bastante y ahí es a donde, esa es mi frustración, es a la hora de, ya de que dicen de que haga oraciones y las oraciones tienen que ser largas. Yo puedo, digamos, hacer oraciones cortas, pero cuando ya son largas, pero ahí creo que es más falta de vocabulario que de otra cosa, ¿verdad? Es falta de partes del enunciado, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque no hemos visto aún preposiciones, conjunciones o conectores. ¿Sí? Lo que veía con su hermana ahorita. Sí, yo puedo decir, me decía Gloria, yo me acuerdo de tomar, relacionar es lo que me cuesta, me decía Gloria. Agua, le digo yo, me dijo, ¿verdad? Tomar agua, drink water. Y sigo la estructura del positivo, que es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿ok? Sujeto, el verbo y luego el complemento, que en este caso sería agua. Yo bebo agua. ¿Qué sigue? Ok, puedo seguir con un adverbio de tiempo. Ahí es mi Every problema, o sea. day. Sí, pero ¿qué hago entonces? Le decía yo a Gloria. Copio esto, si hay tecnología para todo, Patricia. Entonces vengo yo, copio todo y me voy acá al traductor. Ya tengo I drink water. Ok, ¿qué más le puedo agregar? ¿Qué más le quisiera agregar a esta oración? Entonces me empezó a preguntar I drink water. el cómo, el cuándo, el dónde, qué es lo que hemos visto. Ese how. Ese when, ¿cuál es este?
Where. Siempre me pregunto, okay. No, where. Ajá. Ajá, yo me pregunto, yo tomo agua, bebo agua. ¿Cuándo? Entonces, lo busco. A las 6. Ojo cómo escribo en español también, ¿eh? A las 6 p.m. At 6 p.m. p.m. At 6 p.m. ¿Cómo se dice? At 6 p.m. Ahí está. Ok. Entonces se lo voy a agregar a lo que me dijo. Es más, voy a hacer trampa. Le doy a clic, ya me muevo el inglés para el lado izquierdo. Ahora solo lo voy a pegar. I drink water at 6 p.m. ¿Qué más le podría agregar aparte de la hora a la que tomo agua? Se le está cortando el inter. Digamos en español, tomo agua a las 6 de la tarde. Sí, es que ese es el problema que tengo también. Y ahí le digo, es un todo, por eso me frustro mucho. Tranquilo. ¿Pero me escucha? Sí, sí, sí. ¿Aló? Sí, hoy sí. Vaya, porque, vaya, pues cuando tengo sed, por decir así. Ah, cuando tengo sed. Ese cuando no lo hemos visto. Porque a esa hora me da sed. Ese por qué medio lo hemos visto. Ok. Because. Y esto sí ya lo vi. Tengo sed. El tener. Ok. Because I'm. Y ahí sí. Tener sed. Estar sediento sería. Estar sediento. Ok. Thirsty. Ok. Thirsty. Me acordé del adjetivo que vimos. I'm thirsty. ¿Sí? I drink water because I'm thirsty. Ok. ¿Cuándo? Investigo cómo se dice cuándo en inglés. Es un conector. When I'm thirsty. When. Because. Conectores. Y ese es el punto, que como no estamos acostumbrados también en el español a identificar las partes del enunciado como lo que acabo de decir, como, por ejemplo, y luego, después, son conexiones que ocupamos en el español también, en inglés también existen. Y ese es el punto, Patricia, todo lo que yo puedo decir en español se puede decir en inglés. Y se ocupa en el inglés, el punto, la coma, todo. ¿Ok? Sí, le digo, a mí eso de cuando ya me toca alargar una oración, porque obvio, no voy a ser tan cortante en español, así como en español, de que, yo sí puedo. Sí, pero puedo, yo sí puedo, bla, 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 ese bla, bla es el que me cuesta. ¿Me entiendes? Pero como le digo, creo yo que es falta también de vocabulario. Ok. Bien, ¿qué hago para adquirir vocabulario? Les he dado una herramienta, los listados de verbos. Pero tengo algo más importante, algo que a mí me sirvió mucho. Mi entorno, mi existencia misma, porque tampoco lo pensamos como seres humanos. A ver, cierra los ojos. En serio, cierra los ojos. ¿Dejó de respirar? Sí, ya los tengo cerrados. Ok, abra los ojos. Abra los ojos. ¿Qué pasó? ¿Dejó de respirar? ¿Sí? Sigue respirando, es inconsciente. No. Si yo le digo, deje de respirar, entonces sí lo hace. Imagínese si tuviéramos que pensar para respirar. Sería un problema. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Hay preguntas que no nos hacemos a diario. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy vistiendo? Todo tiene un nombre. Empecemos por ahí. ¿Sí? Ver qué es lo que hago. ¿Cómo se dice la acción que estoy realizando ahorita? Estoy sentado. ¿Cómo se dice? Eso sí, hay que ir viendo la lógica, ¿no? No se dice sentado. El verbo base es sit. Sentar. Sí, sentarse. Ok. Sit. Y voy anotando los verbos que yo no me puedo. O más bien, a su altura y la de gloria, eso haría yo. Voy analizando ya mi vida. Puedo... ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo, ver. ¿Cómo se dice ver? Ver ya se lo sabe. Sí. Ver es... Sí. Sí, cabal, ok. ¿Escuchar?
Se dice listen, right? Y así, los que ya me lo sé, tranquilo. Pero los que no, o tengo duda, solo tomo nota. No tengo tiempo ahorita y después lo voy a averiguar. Listen. ¿Ya? Uh-huh. Ese es el punto, estar empapado siempre. Si realmente se quiere aprender, uno se rebusca. Y dice mi papá que la madre de la inventiva es el hambre. La madre de la invención es el hambre. Así es. Y es cierto, es cierto. Sí, es cierto. La perdí otra vez. Entonces, yo le decía, sí, es que, hoy sí, es que sí. No sé, la verdad es que se está yendo el Inter. Uh-huh. Está cerca del router. Entonces, no, le digo, no estoy cerca del router. Ese es un problema. Trate de estar cerca del router. Ya va a ver que le va a mejorar la señal. Ajá, dígame. Ok, desde mañana. No, que ahí es a donde yo me como le digo yo, esa es alargar las oraciones, ese es mi problema. Y ahí es a donde cuando ya todo el mundo empieza a hablar en inglés y yo estoy, y así, ¿verdad? Entonces, esa era mi duda, porque con el verbo to be es siempre eso de que por qué a veces se le pone se hace la contracción y la no contracción. Uh-huh. Contracción y a veces no. Ajá, eso era. Vaya, tranquila. Mire, solución, haga la dieta. Positivo, negativo, pregunta. Ocupe solo el verbo to be, ocupe verbos de acción. Ok, importante preguntarse, bueno, y esto, estoy triste. Es el verbo to be, no estoy triste, estaré triste. Verbo to be. Ok. Tengo hambre. Tener. Pero el teacher dijo que los estados de ánimo se ocupa el verbo to be. Tengo hambre. I'm hungry. Ok. I'm thirsty. Todo eso. Entonces, siempre ser muy analítico con lo que quiero decir en el español y muy preciso al hablar. Porque hay palabras que igual, ¿verdad? Hay personas, como eso que acabo de decir, el BA, esa muletilla, como las paso en inglés. Hasta eso se tiene que aprender, ¿ok? Sí. Pero no se preocupe, estamos para ayudarle. Cualquier cosa, escríbame si tiene duda. Y el punto suyo sería entonces preguntarse, cuando diga, yo salto la cuerda, ok, pero ¿cómo la salto? ¿Cuándo la salto? ¿Cada cuánto? Uh-huh. Siempre para alargar las oraciones. ¿Ok? Sí, así. Ok. Bueno, Patricia. Gracias. Good night. Take care. Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Bye, bye. Hasta mañana. Gracias.